Gabriel Boric, 35 años, es el presidente más joven de la historia de Chile, un antiguo líder estudiantil que saltó a la fama luego de liderar protestas y pedir reformas sociales en Chile en 2011. Aprovechó la revolución chilena de 2019 contra la desigualdad social para ofrecer un programa progresista donde prometió reformas sociales, educación gratuita y sistema de salud universal. Gabriel Boric se dirigió a una multitud impresionante de varios cientos que se reunieron para celebrar con él su victoria. Y sé que en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas, que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena. Ahí está. En un triunfo histórico, Boric ganó con 55% de los votos, asegurando la victoria sobre su oponente, José Antonio Kast, quien estaba detrás con 44% de los votos. Sebastián Penera felicitó a Boric, diciendo que Boric merece respeto. Quiero felicitarlo por su triunfo y desearle el mayor de los éxitos en su gobierno. Votaron Muchas más gracias. De 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Lo felicito. Gabriel Boric será el presidente de Chile cuando preste juramento en marzo del próximo año. Su mandato dura hasta 2026 y tiene un objeto de ser un periodo de transformación social y política para el país.